Estamos a punto de entrar al monasterio de Beit Jamal, un monasterio construido a finales del siglo XIX sobre las ruinas de una iglesia del siglo V dedicada a San Esteban. Y se llama Beit Jamal porque puede significar dos cosas: o Beit Jamal en árabe, la casa de la belleza, por las hermosas vistas que hay aquí alrededor, o tal vez puede estar el nombre relacionado con Rabán Gamaliel. Entonces Luciano, un monje del periodo bizantino, tiene un sueño y sueña que se encuentra unos huesos. Viene aquí y en este sitio encuentra los restos de cuatro personajes: Esteban, Gamaliel, su hijo Jabeb y Nicodemo. Y la pregunta es, ¿qué hacen en el mismo sitio los restos de esos cuatro personajes? ¿Cuál es la relación entre ellos? Y sobre todo, ¿cuál es la relación entre Esteban, San Esteban, el primer mártir del cristianismo, y Rabán Gamaliel, uno de los grandes sabios del Talmud? Sin duda esa es la pregunta. Y cuenta la tradición cristiana que tanto Rabán Gamaliel como Nicodemo eran creyentes en Jesús en secreto. Aprovechaban la autoridad que tenían como miembros destacados del Sanedrín para proteger a los cristianos y defenderlos durante las primeras etapas del cristianismo, y por eso leemos en Hechos de los Apóstoles que durante el juicio de los apóstoles en el templo, Rabán Gamaliel los defiende. Y también leemos después que tiene lugar el juicio contra Esteban, y cuenta la tradición que una vez Esteban es apedreado, él se encarga de su sepultura en este lugar. Bueno, y aquí tenemos los mosaicos originales de la iglesia bizantina del siglo V. La iglesia fue destruida durante la invasión persa a principios del siglo VII y se perdieron completamente todos los rastros, hasta que 1400 años más tarde, otra vez más, como la vez anterior, San Esteban es reencontrado. Si bien esta vez no sus huesos, pero sí los restos de la iglesia dedicada en su honor, encontrados en 1912 por los hermanos salesianos, que luego volvieron a erigir una iglesia en su honor aquí
en el mismo sitio. O sea que tenemos un caso único de un personaje, Rabban Gamliel, que es, por un lado, venerado por el cristianismo, incluso santo para la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que además es respetado y admirado por los judíos como uno de los mayores sabios de la historia del judaísmo. Sin duda, presidente del Sanedrín durante la época de Jesús. Y es que nosotros, después de 2000 años de historia, tenemos la mala percepción de que la separación entre el cristianismo y el judaísmo fue total desde el principio. Y esto es incorrecto. Los primeros creyentes en Jesús, en realidad, nunca dejaron de ser judíos. Eran simplemente judíos que creían que el Mesías ya había venido. Y por eso es muy curioso que Rabban Gamaliel, presidente del Sanedrín, sea al mismo tiempo uno de los rabinos más importantes de la humanidad y un santo cristiano, por lo mismo, porque el cristianismo en sus inicios no era sino una rama más del judaísmo de la época del Segundo Templo. Así es que aquí en Kfar Gambla, o la aldea de Gamliel, puede ser otra traducción, es que se encuentran los restos de Gamliel y de San Esteban, aunque sin embargo existe otra tradición que dice que los restos de Gamliel están en Yavne. Según la literatura talmúdica, porque el Sanedrín, tras la destrucción del templo, es trasladado a Yavne. Y por eso se ubica la tumba de San Gamaliel en ese lugar.